De la terna de Gana saldrá el próximo presidente del Tribunal Supremo Electoral. Así lo dice la ley. A la sociedad le vamos a estar dando respuestas. Dora Esmeralda Martínez, José Gerardo Hernández y Ronnie Hueso expusieron su punto de vista sobre el sistema electoral actual y de la actitud que debe tener quien dirigirá el organismo colegiado. Yo no estoy de acuerdo que vía resolución de la Corte Suprema de Justicia se estén haciendo abortos de la Constitución. Y la sabiduría en el caso del juez se basa primero, en primer lugar, en el respeto a la Constitución. Siguieron los candidatos propuestos por Arena. Y soy totalmente opuesto al voto cruzado. Esa es mi opinión personal. No voy a disculpar con lo que diga la sala de lo constitucional. Si bien es cierto, una generación de magistrados marcó un camino, no significa que esas líneas jurisprudenciales vayan a quedar petrificadas. ¿Quién podía manejar el tribunal, la parte jurisdiccional dentro del tribunal? Pues hombre, por principio, los dos delegados que vienen de la Corte Suprema de Justicia, porque saben que por ley son abogados, pasan un filtro. El proceso es monitoreado por varias organizaciones que piden a los diputados hacer una elección transparente y elegir a los mejores. Lo que nos queda por ahora es que hay tres candidatos propuestos por Gana que van a cumplir el rol de presidente y que uno puede comenzar a valorar cuál de las personas es la más idónea. Y esto nos va a demostrar si efectivamente la asamblea termina eligiendo a la más idónea o termina eligiendo a la que el partido Gana le dijo que eligiera. Comprobado que no hay vinculación formal ni material con partidos, y segundo, conocimiento idóneo de la materia electoral y de otras áreas del derecho. Las entrevistas continuarán este viernes con la terna que propone el FMLN y finalizarán el lunes con los candidatos que llegan en representación de la Corte Suprema de Justicia. Si todo camina de acuerdo a lo previsto por los diputados, los magistrados serían electos en la plenaria del próximo martes. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.